Hola, ¿qué tal? Estás en piano, escritura y música. Para esta oportunidad te voy a enseñar un tema bastante interesante: cómo poder encontrar lo relacionado a las novenas, a las oncenas y a las trecenas. Estas son extensiones que se le dan al acorde. Voy a tener en cuenta el acorde de Do mayor. Voy a tener entonces como fórmula principal el acorde de Do mayor, teniendo en cuenta entonces lo principal que sería la fórmula de semitonos vista en otros videos 047. Para esta oportunidad, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa aquí? Un semitono es la nota más próxima o la distancia más próxima que hay entre una nota y otra. Entonces, semitono, semitono, ya esto sería un tono, no sería aquí. De esta manera, entonces 0 es la nota que le da el nombre al acorde, 4 es la tercera mayor y 7 es la quinta justa. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Básicamente, estos acordes con extensión en novena, oncena y trecena va a tener la siguiente información. Entonces, en su estructura básica va a tener siempre 0, 4, 7, que es Do mayor. De esta manera puedo crear cualquier acorde. Entonces, voy a ubicarme en Re sostenido mayor. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encontré la nota que le da nombre al acorde, la nota tónica, la tercera mayor y la quinta justa. Voy a hacerlo con Fa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tercera y quinta. Ahora, voy a hacer énfasis en la siguiente información. Entonces, extensiones con novena. 0, 4, 7. Voy a tener entonces aquí 10 y 14. 10 sería La sostenido. Van a contar 14 semitonos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, el acorde de Do mayor va a tener esta característica, su séptima y su novena. Entonces, Do mayor, séptima y novena. Ahora, el acorde con oncena va a tener la siguiente característica: 0, 4, 7. Va a tener entonces también 10. Va a tener entonces 14. Séptima, novena, y va a tener entonces lo referente a Fa, que sería 17 semitonos. Y va a ser entonces la oncena, que la podríamos pasar. Podríamos hacer lo siguiente: este Fa y este Re lo podríamos pasar para acá. Y ya tendríamos entonces el acorde de Do 11. Ahora, ¿qué pasa con el Do 13? Sería entonces 0, 4, 7, 10, 14, que lo podríamos pasar para acá. Tiene entonces 18, que sería Sol, nuevamente como tal.